Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Llegó el día en que al fin, bueno, al fin, aunque la tengo ya instalada hace varios días, pero bueno, hoy voy a enseñar la instalación de Linux Mint 19.3 Tricia en el Slimbook One. Ya sabéis que, bueno, que me agencié hace unos días el Slimbook One, ¿no? Es el mini PC, mini ordenador de la marca Slimbook, una marca que apuesta 100% por el software libre, por Genio Linux. Y bueno, aquí tenéis la descripción. Mucha gente me ha preguntado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bueno, esto vale según tú te lo montes a tu gusto. Es decir, si le metes más RAM, vale más. Si eliges el modelo i7, vale más. Si le metes más disco duro, vale más. Si coges una configuración más básica, vale menos. Y si vas aumentando y si vas aumentando la configuración, pues vale un poquito más. Aquí tenéis una descripción bastante detallada de lo que es el One, es el Slimbook One, de que, para qué sirve, para qué lo podéis usar, centro de juegos, para trabajar, multimedia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, tenéis pues prácticamente pues toda la información, ¿no? Luego a la hora de hacerte con uno, veis que tiene opción i5, opción i7. Y lo podéis configurar. Aquí el botón comprar ahora, pues bueno, pues tenéis, podéis elegir las configuraciones más básicas desde 449 el i5 y el i7 desde 529. Si entráis, evidentemente, no sé, a este mismo, al i7, al que tengo yo, y veis pues la configuración más básica, 4 GB de RAM y 120 de disco duro. Si vais aumentando, por ejemplo, como tengo yo, 16 GB de RAM, y el disco duro elegís uno más alto, pues el precio va subiendo y subiendo. Si elegís una Wi-Fi, en fin, lo que vosotros queráis, pues es el lo que va sumando, ¿no? O podéis bien elegir el más básico, o podéis bien elegir una configuración más, digamos, más personalizada de acuerdo a el presupuesto de cada cual. Aquí tengo un par de vídeos que hice en YouTube, como veis, el unboxing y primer vistazo del Slimbook One, y lo publiqué el 1 de marzo, lo podéis ver por aquí. Y hoy he subido un pequeño vídeo de avance preparando el Slimbook One V3 para la batalla linuxera. En este vídeo comentaba que esta tarde, es decir, ahora mismo, pues si tenía tiempo, haría una video revisión con el sistema operativo instalado. Pues a eso es lo que vamos. A eso es lo que vamos. Antes de nada, vamos a darle las respectivas gracias a la gente, a la música de fondo, es decir, el reconocimiento que se merece. La música la estoy tomando en directo a través de la mesa de mezclas del portal filmmusic.io. El autor es Sasha Ende, en una lista de reproducción de YouTube que estáis escuchando aquí en directo. Muy bonita, por cierto. Ya sabéis, es música que podéis usar en vuestros proyectos de forma gratuita. Es música free, royalty free music, es decir, la podéis usar dejando evidentemente el de esto, ¿cómo se llama? Los créditos, ¿no? Copiáis y pegáis en vuestro podcast, en vuestro vídeo de YouTube, en vuestro blog, cualquier sitio que usáis esta música, tenéis que dejar los créditos a los autores. Yo lo dejaré en la descripción, lo dejaré en el blog cuando publique también en mi blog, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que darle los créditos a quien realmente se lo merece. Dicho esto, pues bueno, la distro que estoy usando es Linux Mint 19.3 Tricia, ya sabéis. Una distro con base Ubuntu y que bueno, que es autora del escritorio Cinnamon, ¿no? Que a mí pues me gusta, para qué vamos a decir otra cosa. Así que visto esto, vamos al lío del Montepío. Bueno, aquí estoy grabando el escritorio con simple screen recorder. Otra cosa que me suele preguntar bastante, ¿con qué grabas el escritorio? ¿Con qué grabas el escritorio?
Yo suelo siempre dejar siempre unos minutos el grabador, así que se ve a simple vista, simple screen recorder, ¿no? Otros usan OBS, yo uso este por ser simple. Estoy usando Jack, el sistema, el servidor de audio Jack. Ya sabéis que yo me dedico a esto de audio. Aquí la tenéis la configuración perfectamente con mi mesa de mezclas agregada. Y bueno, si abrimos Carla, podemos ver perfectamente, pues bueno, las entradas, las salidas. Es simple screen recorder cómo está conectado con el sistema. Es decir, que veis perfectamente cómo está trabajando el Slimbook One perfectamente con Jack. Para saber cómo instalar Jack, si sois curiosos en el tema, si os dedicáis a esto, pues simplemente yo he seguido mi propio manual, ¿no? De Jack en Debian. Lo tenemos aquí en salmorejogeek.com. Instalar y configurar Jack y Pulse Audio Bright vía Cadence en Debian y basadas Ubuntu y Linux Mint. Este manual lo he seguido yo, lo escribí yo, así que bueno, siguiendo este manual tenéis todas las instrucciones para instalar Jack y que funcione perfectamente. Si os dedicáis al audio, a la producción de audio y necesitáis mover muchas fuentes de audio al mismo tiempo, os hará falta Jack. Si os dedicáis simplemente a ver cosas, no hace falta Jack. Si sois usuarios normales y corrientes, hijos y temerosos de Dios, pues no hace falta Jack. Bueno, aquí tenemos Linux Mint 19.3 Tricia 64 bits. Estoy usando el kernel Liquorix. Lo tenéis disponible en liquorix.net. Yo siempre suelo usarlo. Liquorix.net. Bueno, soy de los que le gusta la gráfica Intel. No me complico con Nvidia, con AMD, etcétera, etcétera, sino sigo con Intel. Y aquí tienen las instrucciones para instalarlo en Debian y para instalarlo en Ubuntu. Y evidentemente en Ubuntu también, pues en Linux Mint. Es un kernel optimizado para equipos que requieran de un poco de caña. Es decir, para centros multimedia, para jugadores, etc. Si eres un usuario normal y corriente, hijo temeroso de Dios. Un usuario que usa Linux para tareas sencillas y normales que usamos todos. No hace falta el kernel Liquorix. Esto es más que nada un capricho, ¿no? Si eres un usuario normal, no vas a notar diferencia entre el kernel normal de repositorios de Linux Mint de Ubuntu al kernel Liquorix. Notarás algo si fuerzas un poquito el equipo. Bueno, el Slimbook One, ¿qué decir de él? Pues bueno, aquí lo tenemos con el kernel 550, que es -8, que sería el 558. Liquorix lo numera de esa forma. El escritorio Cinnamon trae un Intel i7-8565U, turbo bus hasta 4 GB, creo que es hasta 1800 GB, 4 núcleos, 8 hilos, ahora lo vamos a ver. La gráfica, aquí NeoFizz no la lista como tal, pone 3EA0, pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en INSI sí la suele listar, la Intel UHD en Graphics 620. Ok, bueno, vamos a abrir, por ejemplo, un HTOP. Vemos los de estos, ¿cómo se llaman? Los procesadores listados. ¿Veis? 4 núcleos, 8 hilos. ¿Veis? 8 procesadores, es decir, 4 físicos y 4 virtuales. 4 núcleos, 8 hilos. Y bueno, pues 16 GB de RAM, 15,5. Evidentemente, la que se reserva el sistema, ¿no? Pues para la que se reserva para la gráfica Intel, ¿no? La gráfica integrada, la Intel HD UHD 620. Decir que le he configurado la BIOS, le he quitado el Secure Boot, porque los kernels de Linux Mint, que son los kernels de Ubuntu, se inician con el Secure Boot activo, porque los kernels de Ubuntu están firmados para que pasen el filtro, pero por ejemplo el kernel Liquorix no inicia si en la BIOS tenemos activado el Secure Boot. Yo le he desactivado el Secure Boot. La RAM también se puede en la BIOS del One, del Slimbook One, se puede también acceder a la Intel, a la gráfica, para asignarle
la memoria que le vamos a dedicar a la tarjeta gráfica integrada, pues lo he dejado como viene, creo que son unos 200 y pico megas o cerca de 300, no recuerdo exactamente. Desactivado el SecureBot y creo que no he hecho más cosas, tres o cuatro cosas. Lo he dejado en UEFI, lo he dejado en UEFI. Linux Mint va perfectamente en UEFI. Cuando se instala hay opción de asignar la partición de inicio UEFI, EFI en FAT32 y bueno, luego tus particiones personalizadas. Yo he creado mi esquema de particionado que suelo usar siempre, la raíz, la home o partición de datos, como queramos, y luego pues una partición de intercambio swap, que a pesar de tener 16 GB de RAM, soy de los antiguos y todavía hacen la swap, aunque prácticamente nunca la toque o nunca la vaya a tocar, ¿no? Le he asignado 6 GB y medio por poner, pero bueno, que realmente no hace falta. Vamos a abrir, por ejemplo, el gparted. Ok. Un momentito. Y aquí veis pues mi esquema de particiones, ¿no? Uh-huh. Lo veis aquí perfectamente, ¿no? Una pequeñita partición al principio en FAT32. Está montada en boot EFI, /boot/EFI de 512 megas. Que sería la partición pues para EFI, no para UEFI, perfectamente. La partición del RAID de sistema, al cual le he dado 60 GB, 60,88 a OLE. Realmente no voy nunca a usar esos gigas, pero bueno, me sobra y ya está. Esta media datos sería el equivalente a home. Yo suelo montar la parte, ¿no? Porque nunca la formateo. Aquí guardo mis cositas y nunca formateo esta partición, pero podría ser home perfectamente, ¿ok? Y la partición de swap 6,52 gigas. Ya digo que nunca la va a tocar, pero la hago por costumbre. Realmente no hace falta. Algunos dicen que para hibernar el equipo sí hace falta realmente tener una... O para poner reposo o hibernar el equipo si hace falta partición swap. Yo la hago, yo nunca pongo el equipo en reposo ni lo pongo a hibernar, pero bueno, por costumbre. Si he notado algo curioso, el disco duro que yo he elegido en el Slimbook One, por ejemplo, vamos a verlo aquí, es estos discos duros modernos, que no es SATA, no es este. Ok, tengo uno preparado para ponérselo como segundo disco duro, que ya será cuando tenga tiempo. Yo he elegido este de 250 GB, un NVMe, un M.2, ¿no? Y es curioso que yo es la primera vez que tengo este tipo de disco SSD, que aquí no lo nombra como SDA. ¿Veis? NVE, NVMe 0, N1P1, N sería la partición EFI, la primera. La segunda partición, como tengo cuatro, dev nvme 0 n1p2, la tercera p3 y la cuarta la swap p4. Nunca la había visto porque es la primera vez que tengo un SSD de estas características. Siempre he tenido SATA, ¿no? SATA o los antiguos ID, no sé si os acordáis, los más viejos del lugar, ¿no? Así que bueno, aquí se nombra como nvme 0. Y luego ya pues N1, P1, P2 o P3 o P4, dependiendo de las particiones que tengas, en vez de SDA. Nunca la había visto. Y vemos aquí información, por ejemplo. Información del dispositivo. El esquema de particionado es sobre una tabla de particiones GPT. Ojo, no BIOS, como lo he puesto en UEFI, es GPT. Y ya está. Eso es simplemente decir GPT en UEFI y que, bueno, las particiones se listan de manera distinta a los dispositivos SDA, ¿no? A los SATA, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Ningún tipo de problema, ¿eh? Las particiones se hacen de manera rapidísima porque el escribir en un disco duro de estos, tienen una velocidad bastante rápida. Aquí podéis elegir vuestra digital. Yo elegí Samsung porque, en fin, ya sabemos que en SSD Samsung está quizás un poquito más arriba que los demás. Evidentemente son un poco más caros que los demás, pero bueno, eso hay que pagarlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más iba a decir? Pues bueno, Linux Mint va muy bien.
va perfecta, no hay ningún tipo de congelamiento con la gráfica Intel UHD 620. Uso los drivers Intel que vienen en repositorios de Linux Mint, de Ubuntu. También tengo instalados los últimos Mesa a través del PPA que ya dejé hace tiempo aquí en mi blog. Vamos a verlo por aquí. Aquí está. Los últimos Mesa con el PPA de Kisak, ¿no? Actualmente, pues van por la versión. Vamos a verlo por aquí. Creo que lo tenía por aquí puesto. La versión 20.0.1 de los librerías Mesa. Para la gente que sea jugones, os interesa, ¿no? Y tengáis Ubuntu, tengáis Debian o tengáis Linux Mint o cualquier otra basada, os interesa el tema de Mesa estar a la última. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabéis que estas librerías 3D, etcétera, 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 se encarga del rendimiento gráfico de nuestro equipo. Con Intel, sobre todo, y con AMD. Nvidia va por otros caminos. Si tienes AMD gráficos y si tienes sobre todo los últimos Ryzen, ¿no? De estos de los gráficos AMD que trae los Ryzen, que yo no conozco AMD, pero bueno, yo últimamente hace mucho tiempo que me muevo solamente en Intel. Y si tienes Intel o AMD, te interesa estar a la última en cuanto a los drivers Mesa aquí en Ubuntu o Linux Mint. Si tienes una distro rolling como Arch, como Manjaro, OpenSUSE, Tumbleweed, pues bueno, eso ya lo tendrás de manera automática. ¿Qué más? ¿Qué más quería yo enseñaros por aquí? Pues bueno, el desempeño de Linux Mint sobre este Slimbook One V3, tercera generación, pues es el que se espera, ¿no? La distro va fluida, ofimática, multimedia, por ejemplo, vamos a ver, no sé. Vamos a probar, por ejemplo, la 4K, ya que la gráfica Ultra HD, Intel Ultra UHD 620 es 4K. Vamos a poner aquí, no tengo ningún vídeo en 4K en local. Vamos a ponerlo aquí en YouTube. A ver, aquí pone uno Costa Rica. Bueno, vamos a ver este que está en 4K 60 frames. Vamos a detener un poquito este de la música. Y vamos a ponerlo a 4K. Decir que mi monitor es de 1080, no es de 4K. Entonces, pero bueno. Le damos aquí. Vamos a poner a 4K. Como veis, en 2160p 60 4K. Y ahí está. Aquí lo tenemos ya. También decir, claro, que la reproducción de 4K dependerá de la conexión a internet, ¿no? Es decir, si tienes una conexión, que no puede tirar, del 4K o que vaya mal, pues entonces si lo de esto, ¿cómo se llama? Si lo reproducís en streaming, pues vaya a tener un poquito de tirón, pero por la conexión, no por la gráfica. A mí en este momento está fallando la conexión, se ve que no va muy muy allá. YouTube es así, a veces va bien, a veces no va bien. Aquí ves en 4K, voy a poner pantalla completa. Y bueno, yo tengo fibra óptica, pero a veces va como quiere. Eso ya son cosas de los operadores. Pero bueno, yo lo he estado reproduciendo antes de empezar a grabar y se reproducía perfectamente. Antes cargaba bien y ahora se ve que internet pues va como quiere. Pero bueno, veis que la reproducción 4K va perfecta. Sobre un monitor 1080, eso sí. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? ¿Qué más os puedo decir del Slimbook One? Jugar no juego, no sé realmente ni cómo se instala un juego. No he instalado en mi vida Steam ni ningún juego más allá del parchís o de la oca o de las damas o del ajedrez, pero entonces no os puedo hacer una demostración de algún juego. Lo que sí os puedo, pues no sé, poner a prueba. A ver cómo rinde, cómo funciona el procesador. Lo tenemos por aquí, el i7 8565U, serie U. Ya sabemos que la serie U es bueno, la serie de los móviles, la serie que se le pone a los pequeños aparatitos, no la serie de escritorio, ¿no? Sí he notado que cuando se le pide un poco de rendimiento, salta el ventilador, se escucha un poquito.
cuando está en normal, haciendo trabajos normales, es muy silencioso el Guan. Tiene refrigeración activa, es decir, cuando lo requiere, cuando hay trabajo requiere, salta el ventilador, y cuando no lo requiere, se apaga el ventilador y ya está. Eso viene explicado perfectamente aquí en la web de Slingbook. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Aquí veis, bueno, aquí lo explica todo, ¿no? Podéis leer todo lo que ahí, ¿dónde, no? El claro, los procesadores, pam, pam, pam. El tiempo sí que puede durar con refrigeración activa, que solo se enciende en momentos requeridos para emitir el mínimo ruido posible. Cuando se enciende sí se nota un poquito, hay que decirlo, pero no algo que moleste, ¿no? Pero sí se nota un poquito. Bueno, ¿qué más podemos hacer? No sé, vamos a convertir un vídeo, por ejemplo, con Handbrake. A ver qué tal se porta un vídeo que tenga algo de peso importante. No sé, este que tiene 531 megas, ¿no? Pues que está en MP4. Vamos a convertirlo con Handbrake. A ver qué pasa. A ver qué tal tira, ¿no? Vamos a abrir Handbrake. Se lo encontramos por aquí. Lo tengo instalado. Ok, aquí está. Es la primera vez que lo voy a usar. Lo acabo de instalar antes de empezar a grabar. Así que bueno. Vamos a cargar el vídeo. Lo ponemos aquí. Cargamos el MP4. Ok. Bueno. Ahí está cargando. El vídeo creo que está a una resolución de 1080. Vamos a convertirlo también a 1080. Y lo vamos a... Bueno, está aquí por defecto que lo mande a vídeos. Y lo vamos a dejar ahí en vídeos. El formato va a ser en MP4. Y lo mismo, que simplemente vamos a convertirlo, ¿no? No vamos a tocar nada más. Le damos a iniciar. Ok. Veis el preset cargado, ¿eh? 1080-30. Y bueno, aquí vemos. Ocupa. Y 531. Con 9 megas en MP4, y aquí abajo veis la barra de codificación, ¿no? Bueno, vamos a abrir la terminal, a ver qué tal está trabajando por aquí. Y aquí vemos pues cómo están los 8 hilos del procesador, pues dando ahí, realmente dando estopa, ¿no? Estopa de la buena. Voy a quitarme un momentito el auricular, vamos a iniciar por aquí, vamos a abrir un poquito más la terminal que la veamos. Voy a quitarme el auricular a ver si se escucha el ventilador. Pues en este momento no está sonando el ventilador. Pero bueno, aquí veis los 8 hilos del procesador. Cómo están ahí al máximo cuando está convirtiendo el Handbrake, ¿no? Pues no es la última versión, también hay que decirlo, porque la última versión no es compatible con Ubuntu Bionic. Evidentemente, si no es compatible con Ubuntu Bionic, tampoco es compatible con Linux Mint. Tricia, porque está basada en la LTS en Ubuntu Bionic. Pues bueno, yo aquí estoy viendo la barra de progreso, la codificación, cómo está trabajando. Yo creo que está trabajando a una velocidad más o menos decente para ser 500 y pico megas. Ojo, cuidado. Y ahí lo tenemos. Ahí veis cómo está realmente. Vamos a pararlo porque si no, no vamos a esperar aquí 10 minutos a que termine. Pone aquí que el tiempo restante es 10 minutos. Vamos a pararlo ya. Y le decimos que cancelar, actual y detener. Vamos a hacerle otra prueba, por ejemplo, de un MP3. Abrimos este MP3. Vamos a cargar. He elegido un MP3 también un poquito grande. De 99,2 megas. Vamos a meter aquí dentro. Un MP3 mío, de un podcast mío propio. Lo metemos aquí dentro. En estas cosas de rendimiento también habrá que ver. En estas cosas de rendimiento también tendrá que ver la optimización de los propios programas de software, ¿no? Que estamos usando. ¿Qué nivel de optimización tiene, por ejemplo, Handbrake?
para aprovechar el procesador, para aprovechar la RAM. Recordad que este One mío tiene 16 GB de RAM, etcétera, ¿no? Pues también habrá que ver el nivel de optimización de Handbrake, de Audacity, etcétera, ¿no? Aquí hemos cargado un MP3 de 99 megas, 99,2, y vamos a convertirlo, ¿no? No sé, pues a MP3 también, ¿no? Que es un formato que requiere también de exprimir un poquito. Lo vamos a exportar a MP3, aquí mismo a Jojo, a mi disco personal le vamos a poner, yo que sé, BBBBB y ya está. Lo demás lo dejamos como está, estéreo unido a 170-210 kilobytes por segundo, que es una calidad importante. Y bueno, simplemente le vamos a dar a guardar, ¿ok? Dejamos el nombre, aceptamos y aquí está convirtiendo. Es la barra de progreso, perfectamente convirtiendo un MP3 de casi 100 megas, ¿okay? En un Intel i7-8565U con 16 GB de RAM. Vamos a abrir ahora el monitor de procesos HTOP y aquí vemos cómo, a diferencia de antes con Handbrake, convirtiendo un MP4 de 500 megas, 500 y pico megas, pues aquí no están los 8 procesos del microprocesador, no están los 8 a tope como estaban los otros, a 90 y pico por ciento. Aquí, pues, si veis, el 1 y el 2 está un poco más bajito, el 3 y el 4 más alto, el 5 y el 6 más bajitos y el 7 más alto, el 8 más bajito. Es decir, que aquí se va la carga de trabajo, está más compartida en los diferentes procesos, en los diferentes hilos del microprocesador. Recordamos, un MP3 de 100 megas convirtiéndolo a MP3 con este procesador, serie U que trae este Slimbook One. Yo creo que son realmente son velocidades aceptables, porque yo, por ejemplo, con mi equipo de escritorio, que tengo un Intel que también tiene Linux Mint, en el equipo de escritorio que tengo una placa base MSI con un Intel i5-6600 con 16 GB de RAM también, pues el digamos que el tiempo más o menos es prácticamente, o si no es el mismo, es aproximado. Es decir, estamos hablando de un equipo de escritorio, no de procesadores para equipos móviles. De un Intel i5-6600, que más o menos es decente, ya ha terminado el Audacity, habéis visto que ha tardado un minuto y algo. Bueno, pues en el equipo grande, un i5-6600 con 16 GB de RAM, con un SSD SATA de Samsung, pues tarda más o menos igual, ¿no? Y es un equipo de escritorio, es un Intel de escritorio, no es un Intel de la serie móvil, ¿no? De la serie U. Y no sé qué más, realmente, no sé qué más enseñaros ya. Me faltaría lanzar algún juego, pero ya os digo, no soy jugón, no sé ni cómo se instalan los juegos. No sé, vamos a abrir, por ejemplo, algo de Ofimática, que tampoco suelo usar suites ofimáticas, no suelo escribir. Bueno, habéis visto que he abierto al instante, es la primera vez que la abro, ¿eh? No la había abierto todavía desde que he instalado Mint en este One. Realmente yo nunca suelo abrir LibreOffice porque no escribo documentos. Con el simple editor de texto llano del sistema de este me basta, no sé. Pues habéis visto que realmente no sé ni cómo se escribe aquí en Writer, ¿no? De LibreOffice. Pero bueno, habéis visto que he abierto al instante, ¿no? Que se nota el SSD, que se nota el M.2. Y nada más, el inicio es bastante rápido. Ya también depende mucho de System D. Cuidado, que System D, sabes que se queda a veces no sé qué, running, hop, no sé qué, no sé cuánto, y System D hace de las suyas. Pero bueno, el inicio es bastante rápido. El desempeño de las aplicaciones al abrirla. Abrí antes Jin también. La primera vez que lo abrí, abrió al instante. Vamos a abrirlo nuevamente.
pero la acabo de instalar hace un minuto allí. No sé, mira, mira, no, mirad, perdón. Este JPG que ocupa 2,6 megas. Es decir, que he tomado archivos que pesan algo, ¿no? Pues para hacer las pruebas, no iba a tomar un archivito de nada. Vamos a abrirlo, por ejemplo, con Jim. Solo lo he abierto una vez antes y veis que es prácticamente instantáneo, ¿no? Esto a diferencia, por ejemplo, de cuando lo abres en MacOS o cuando lo abres en Windows, que tarda un siglo en abrir porque tienes que cargar las fuentes, aquí pues ha abierto de manera prácticamente automática. Vamos a convertir, no sé, exportar como JPG o PNG, no sé, cualquiera vale. Vamos a JPG, le voy a poner de nombre Jose, por ejemplo, ya está, o Josh, y ya está, ok, y en Jojo. Exportamos, vamos a poner calidad a 100% para que pese y exportar. Habéis visto pues que realmente ha sido un abrir y cerrar de ojos. Lo tenemos por aquí, ok. Aquí lo tenemos, 5,4 megas y el original pesaba 2,6 megas y este, el exportado, 5,4 megas. Un fondo de pantalla bastante bonito, por cierto, para usar en cualquier distro. Y yo creo que con esto ya, pues bueno, el convertir el vídeo MP4 Handbrake de unos 500 y pico megas, 531,9 tardaba unos 10 minutos, 10, 11, 12 minutos. El convertir un MP3 importante de 100 megas, unos minuto y algo. Y convertir un JPG de 2 megas, de 2,6 megas, pues ha sido prácticamente instantáneo. Lo demás, normal y corriente, se mueve como cualquier sistema operativo, prácticamente de escritorio. Estamos hablando de un equipo pequeñito, ¿no? Se mueve como cualquier equipo de escritorio, haciendo las labores cotidianas, de reproducir cosas, de ofimática, de juegos, pues ya sea juegos como pone aquí, juegos retro, etcétera, 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 de Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, Dreamcast, PlayStation 1 y 2, etcétera. Y bueno, y la Wi-Fi sí va perfectamente, si las he probado ambas Wi-Fi, ahora mismo creo que lo tengo conectado por cable. La Wi-Fi va perfectamente, aquí están mis dos redes, Catalina y Min. Una se llama Catalina y otra se llama Min. La de 5,4 GB se llama Catalina y la de 2,4 GHz se llama Min. El Bluetooth también lo he probado con el iPhone, emitiendo música desde el iPhone hacia el One a través de Bluetooth, va también perfectamente. Y bueno, y solo me hubiera quedado reproducir algo, algún juego, algo, reproducir un vídeo local en 4K, pero no tengo. Y la opción de YouTube es, pues depende de la red, ¿no? Si la red no está bien o si vuestra conexión no llega, no se alcanza, el 4K pues va a ir a tirones, evidentemente. Nada más. Esto ha sido la revisión de cómo se mueve este Slimbook One V3 en Linux Mint 19.3. Recordar que tampoco Linux Mint 19.3 no tiene lo último de lo último. Si tenéis una Arch, una Manjaro, una OpenSUSE Tumbleweed, etc., tendrá librerías, tendrá software más moderno. Y bueno, se va puliendo todo también. Yo estoy con el kernel Liquorix. Liquorix, no sé si con el kernel que trae los repos de Ubuntu, pues a lo mejor vaya de una manera o de otra, no lo sé. Con el kernel Liquorix y con los últimos drivers Mesa, como he enseñado antes aquí en mi blog, desde el PPA de esta gente, ¿no? De Kisat. Y nada más. Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, así se ha movido Slimbook One V3, este pequeñito mini PC en Linux Mint 19.3. Y el tío de la moto hacía ya bastante tiempo que no salía. Ojo, mis vídeos, ojo, no lo voy a cortar, lo voy a dejar porque ya me da hasta nostalgia, ¿no? Así que bueno, así se ha movido Slimbook One V3 en Linux Mint 19.3. Cinnamon con estas condiciones que os he presentado durante todo el vídeo. Venga, chao, nos vemos en otro vídeo y a disfrutar del fin de semana.